Porque si la Virgen María había existido, según la Biblia, hacía 1500 años cuando los españoles llegaron al denominado Nuevo Mundo y ya su imagen había aparecido múltiples veces en el Viejo Mundo, solamente comenzó a aparecer en América con el arribo de los peninsulares europeos? La Virgen María, una figura fundamental dentro de la Iglesia Católica, la Madre Virgen de Jesucristo que ha sido venerada durante siglos, mediadora entre la humanidad y su Hijo y Dios. Sin ella, los postulados promulgados por el catolicismo se verían profundamente afectados. Su impacto en la vida de millones de personas fue y sigue siendo de grandes proporciones. Tanto es así que resulta muy difícil imaginar un número exacto de cuántas imágenes de la Virgen María han aparecido en América desde la llegada de los españoles en el siglo XV. Estas apariciones pueden clasificarse en varias categorías: imágenes encontradas, revelaciones místicas, esculturas o pinturas con fama milagrosa y representaciones creadas por los propios conquistadores o misioneros. ¿Por qué tantas apariciones de la Virgen María en América? ¿Cómo y por qué apareció y sigue apareciendo? ¿Cuántas imágenes de la Virgen María han aparecido desde la llegada del Imperio Español a lo que hoy conocemos como América? Pero más intrigante aún es, ¿por qué si la Virgen María había existido según la Biblia hacía 1500 años cuando los españoles llegaron al denominado Nuevo Mundo, solamente comenzó a aparecer en América con el arribo de los peninsulares europeos? Hoy nos embarcaremos en este apasionante tema e intentaremos encontrar algunas respuestas a tan misterioso asunto y otros que iremos revelando a medida que nos adentramos en esta historia. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Para conocer el impacto de las apariciones de la Virgen María en América, antes debemos conocer quién, cómo y por qué es tan importante esta mujer en el cristianismo. El relato de la concepción de Jesús por la Virgen María, según la tradición cristiana, no describe un proceso biológico en términos modernos, sino que se presenta como un acto sobrenatural y divino conocido como la Encarnación. Este evento está documentado principalmente en los evangelios de Lucas y Mateo en el Nuevo Testamento. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a María, una joven virgen prometida en matrimonio a José, para anunciarle que había sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios. Según el Evangelio de Lucas, el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». María, al escuchar la explicación del ángel, aceptó humildemente el plan divino con las palabras: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esto es considerado un acto de fe y obediencia total a la voluntad de Dios. Según la doctrina cristiana, Jesús fue concebido de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. Esto significa que no hubo un acto físico ni biológico como ocurre en una concepción natural. La naturaleza de este milagro se entiende en términos espirituales. Dios, en su omnipotencia, intervino directamente para que María concibiera a Jesús, quien es a la vez plenamente humano y plenamente divino. La Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas sostienen que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Este concepto es conocido como la virginidad perpetua de María. La concepción virginal de Jesús simboliza su origen divino y su misión como el Mesías enviado por Dios. El acto de María, al aceptar el anuncio del ángel, es visto como un modelo de fe y confianza en Dios. La intervención del Espíritu Santo subraya que Jesús no es simplemente un profeta o maestro, sino el Hijo de Dios hecho hombre. Por todo esto,
El milagro de la concepción de Jesús en María es un acto central en la fe cristiana y su explicación está profundamente arraigada en el lenguaje teológico y simbólico, más que en un análisis biológico o científico. Visto esto, ¿qué tipos de apariciones e imágenes relacionadas con la Virgen María han ocurrido? En primer lugar, tenemos las imágenes milagrosas encontradas. Estas imágenes suelen ser descubiertas de forma inesperada, a menudo en contextos cargados de significados religiosos. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ocurrida en México en 1531, en la tilma de Juan Diego, es una de las más famosas. Otras, como la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, supuestamente fueron halladas flotando en el mar, según algunas crónicas de la época. Muchas advocaciones de la Virgen María surgieron en respuesta a las necesidades espirituales y culturales de las comunidades locales. Por ejemplo, Nuestra Señora de Luján, en Argentina, una pequeña estatua que, según la tradición, detuvo milagrosamente una carreta en el siglo XVII. Nuestra Señora de Coromoto, en Venezuela, aparecida en el siglo XVII a un jefe indígena local. Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Colombia, imagen restaurada milagrosamente en 1586. Durante la evangelización, los misioneros españoles trajeron muchas imágenes de la Virgen María de Europa, como la Virgen del Pilar o la Virgen de Montserrat, y las adaptaron a las culturas indígenas. En algunos casos, estas imágenes fueron asociadas con milagros y pasaron a ser veneradas como locales. A lo largo de los siglos, se han documentado relatos de apariciones marianas. Muchas no están oficialmente reconocidas por la Iglesia Católica, pero han influido en la fe popular. Dada la vastedad del continente y los siglos de historia, es razonable suponer que hay cientos, quizás miles de imágenes asociadas con la Virgen María en América Latina. Algunas tienen un alcance local o regional, mientras que otras se han convertido en símbolos nacionales o internacionales. Por ejemplo, México cuenta con más de 30 advocaciones marianas reconocidas, además de la Virgen de Guadalupe. En Brasil, aunque es menos común que en países hispanohablantes, destaca Nuestra Señora de Aparecida. En los Andes hay múltiples advocaciones vinculadas a tradiciones indígenas. Las imágenes de la Virgen María han jugado un papel fundamental en la construcción de la identidad religiosa y cultural de América Latina. A menudo son vistas como mediadoras entre las culturas indígenas y europeas, integrando elementos simbólicos prehispánicos con el catolicismo. Analicemos ahora el contexto de la vida y la muerte de la Virgen María, que no están detallados explícitamente en la Biblia, pero la tradición cristiana y algunos textos apócrifos ofrecen información que ha sido ampliamente interpretada y venerada a lo largo de los siglos. No hay un consenso exacto sobre los años en que vivió María, pero se estima que nació alrededor del año 18 o el 20 a.C. en Nazaret, Galilea, y que murió entre los años 40 y 60 d.C. Estas fechas se calculan en relación con la vida de Jesús, quien, según la mayoría de los estudiosos, nació alrededor del año 6 al 4 a.C. y murió entre los años 30 y 33 d.C. ¿Y cómo y dónde murió la Virgen María? En las tradiciones orientales, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, se cree que María no murió en el sentido físico, sino que experimentó la dormición, término dado a un supuesto sueño profundo tras el cual su cuerpo fue llevado al cielo. Este evento se conmemora como la fiesta de la dormición de la Virgen en el cristianismo oriental. Por su parte, la Iglesia Católica enseña que al final de su vida terrenal, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Esto se llama la Asunción de María, proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950. No se especifica en el dogma si María murió antes de ser asunta, pero muchas tradiciones sugieren que sí murió y fue resucitada inmediatamente por Dios antes de su asunción. Existen dos lugares principales que reclaman ser el sitio donde María vivió sus últimos días. Uno de ellos es Éfeso, en Turquía. Según la tradición, el apóstol Juan la llevó allí después de la crucifixión de Jesús, cumpliendo el mandato de Jesús en la cruz cuando dijo: «He aquí tu madre».
Otra tradición afirma que murió en Jerusalén, donde su tumba vacía es venerada en el Valle de Cedrón, cerca del huerto de Getsemaní. ¿Y cómo fue su muerte o transición? Algunos textos, como el Evangelio de Pseudo Mateo y el Tránsito de María, ambos textos considerados apócrifos, describen que los apóstoles se reunieron milagrosamente en torno a su lecho de muerte. Jesús apareció entonces para recibir su alma y más tarde su cuerpo fue llevado al cielo. La tradición enfatiza que María no sufrió corrupción en su cuerpo debido a su pureza y su papel único como la Madre de Dios. La muerte o dormición de María es entendida como un misterio que subraya su cercanía con su Hijo Jesús en su misión redentora. Su asunción refleja la promesa de salvación y resurrección para toda la humanidad. Llegamos entonces al momento más intrigante de toda esta historia. ¿Por qué, si la Virgen María murió y fue al cielo aproximadamente 1500 años antes del arribo de los españoles a lo que hoy conocemos como América, nunca se le apareció su imagen a los indígenas precolombinos? Ya la imagen de la Virgen María había aparecido en múltiples lugares europeos en los que existía la fe católica, sin embargo, no en América. ¿Por qué solamente comenzó a aparecer durante el proceso de conquista de los nuevos territorios? Intentemos encontrar respuestas a estas enigmáticas interrogantes. Antes de la llegada de los europeos, las culturas precolombinas tenían sus propias tradiciones religiosas profundamente enraizadas, con dioses y figuras relacionadas con la naturaleza, la fertilidad y la guerra. Con la conquista, los españoles introdujeron el cristianismo y con él la devoción mariana como una de las principales herramientas de evangelización. Los misioneros utilizaban la imagen de la Virgen María como símbolo maternal y protector, un concepto que podía resonar con los valores de las culturas indígenas. Por ejemplo, las diosas como Tonantzin en México, deidad de la fertilidad y la tierra, fueron reinterpretadas como equivalentes a la Virgen María, facilitando la aceptación de la nueva fe. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Veamos ahora algunas apariciones marianas y su relación con la fe popular en América. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Según la tradición, la Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, un lugar asociado previamente con el culto de Tonantzin. Esta aparición consolidó el sincretismo religioso, uniendo elementos indígenas y cristianos. Las historias de apariciones se extendieron por América y cada región desarrolló su propia advocación mariana. Por ejemplo, la Virgen de Copacabana en Bolivia o la Virgen del Rosario en Guatemala. Esto reforzó el sentido de identidad religiosa local. Desde el punto de vista cristiano, se interpreta que las apariciones de la Virgen y la proliferación de sus imágenes en América son un signo de la acción divina en la evangelización del continente. María, como madre de Jesús y mediadora, habría tenido un papel especial en acercar a los pueblos indígenas a la fe cristiana. Para los creyentes, la Virgen María simboliza la universalidad de la Iglesia y su capacidad de adaptarse a diversas culturas y contextos históricos. Las imágenes de la Virgen se integraron al imaginario colectivo indígena como una continuación simbólica de las figuras maternales prehispánicas. La Virgen María fue vista no solo como una figura cristiana, sino como una protectora de las comunidades locales. Algunos estudiosos críticos han argumentado que la proliferación de imágenes marianas también fue utilizada como una herramienta de control y unificación bajo el dominio colonial. Las imágenes de la Virgen ayudaron a establecer un sentido de autoridad religiosa y cultural centralizadas. Con la llegada de los españoles, los artistas indígenas comenzaron a ser instruidos en técnicas europeas de pintura y escultura, lo que llevó a una amplia producción de imágenes religiosas, incluidas las de la Virgen. Esto explica la rápida expansión de su culto visual. Las representaciones de la Virgen en América a menudo incluyen elementos de las culturas indígenas, como trajes, colores y símbolos locales, lo que facilitó sin dudas la aceptación de su imagen. La ausencia de imágenes marianas en la época precolombina y su rápida proliferación tras la llegada de los españoles
puede entenderse como el resultado de un complejo proceso de encuentro cultural, evangelización y sincretismo. Para los creyentes, podría interpretarse como una señal de la providencia divina en la historia. Para los historiadores y antropólogos, es un ejemplo fascinante de cómo las religiones se adaptan y transforman al interactuar con nuevas culturas. ¿Y qué opinas tú? ¿Cuál crees que sea la razón por la que antes de la llegada de los españoles, la Virgen María jamás se le apareció a ninguna de las civilizaciones precolombinas? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.